Buenos días y un saludo a todos los amigos de este blog. Bueno, nos encontramos en una zona de Valencia que se llama la Montaña de los Santos, la Montañita de los Santos o la Montaña de los Santos. Está en el término municipal de Sueca y es un montículo, digamos, donde hay erigida una ermita que está aquí donde señalo, y a mis espaldas verán ustedes los arrozales que están dentro del término municipal de la Albufera de Valencia. En esta ermita parece ser que antiguamente hasta aquí llegaba el mar y que esto podía ser como una especie de isla dentro de ese mar que de hace evidentemente muchos miles de años. A esta ermita, que está erigida a los santos Abdón y Senén, que son los santos de la piedra, vienen en el mes de julio de estas zonas cercanas una romería a suplicar a los santos que no caiga ningún pedrisco, ni ninguna granizada, ni ninguna tormenta que pueda estropear los arrozales que ustedes ven a mis espaldas, que ahora tienen un color amarillento porque ya están cerca de la época de siega. Vamos a grabar desde aquí este vídeo. Procuramos elegir zonas que tengan un cierto encanto dentro de la comunidad valenciana. Decirle además que dos o tres cositas antes de empezar la grabación, que un poco recordarles a ustedes que, como les he dicho ya en ocasiones, que la última semana de cada mes grabaremos un vídeo respuesta dando respuesta a todos los comentarios, correos y todos que ustedes me envían. El vídeo será grabado la última semana de cada mes y será publicado, será colgado en el blog en la primera semana de cada mes. Bien, por tanto, los que me están mandando correos en estos días, yo ya los voy viendo y estudiando para darles a ustedes una respuesta de la forma que estoy diciendo. Una vez más, agradecerles a todos el interés que prestan a este blog, tanto a las personas de España como a las personas de otros países, especialmente países de habla española o de habla inglesa, pero donde hay personas que hablan español y que siguen el blog, por ejemplo, sur de Estados Unidos, todos los países de América del Sur, y otros muchos países donde hay grupos de personas que hablan el español y que nos siguen este blog. También decirles que dentro de la programación tenemos una entrevista a un ingeniero que a su vez está haciendo una terapia psicoanalítica y que nos va a hablar de su experiencia como ingeniero y de su experiencia como paciente dentro de una psicoterapia. Esto será ahora digamos a primeros de octubre. Y también decirle que tengo otro blog en la mente, tendré en cuenta algunas sugerencias que ustedes hacen para elegir un tema para el próximo vídeo. Bien, pues una vez dicho esto, quisiera hablarle del tema de hoy. El tema de hoy es qué es la realidad. Evidentemente es un tema muy complejo que podríamos decir que tiene una parte filosófica, teórica, científica, pero también una parte vivencial, cercana, que nos rodea, que nos circunda a todos nosotros en nuestra vida. La realidad está ahora mismo aquí donde yo estoy, está en cada uno de los lugares donde ustedes viven, es la realidad de su vida, de qué hacer con su vida, de las circunstancias que la rodean, familiares, laborales, sociales, políticas, económicas, religiosas, etc. Esa realidad que está pegada a nosotros, cercana a nosotros y con la cual tenemos que vivir. Bien, empezaré contándole una breve historia. Mire, había una vez un filósofo ciego de nacimiento, que quería conocer aspectos de la realidad que para él eran difíciles. Y entonces eligió a tres personas que les dijo: bueno, quiero que vayáis por el mundo y a la vuelta me digáis cómo es la realidad, qué es la realidad. Porque yo, evidentemente, hay muchas cosas que no puedo ver con mis ojos. Mis ojos no ven y, por tanto, no tengo una respuesta suficientemente adecuada. Uno de ellos
fue por los pueblos y ciudades del mundo preguntando a la gente qué era la realidad y encontró muchas respuestas a esa pregunta, una cantidad de respuestas impresionante dependiendo de la situación de la persona, de su estado interior, de su situación económica, de su situación social, familiar, de lo que en ese momento le acuciaba, vivía, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que este primer emisario pudo recoger, o lo que pudo recoger este primer emisario, fue sobre todo los aspectos, digamos, subjetivos de esa pregunta. Porque a la gente que entrevistaba, cada uno respondía de acuerdo a esa realidad que él vivía. No era lo mismo la respuesta de un rico que la de un pobre, no era lo mismo la respuesta de un señor, digamos, afamado, que de un señor que no tenía, que no era conocido prácticamente por nadie. Por tanto, ahí llevó él la respuesta subjetiva de todas esas personas. El segundo fue caminando por todo el mundo, también fue por todo el mundo también, pero este no hizo ninguna pregunta, simplemente fue observando. Veía cómo la gente vestía, cómo la gente vivía, las costumbres de la gente, las fiestas, la vida cotidiana, las diferencias sociales, etc. Este le llevó al filósofo observaciones muy completas de la realidad. El tercero hizo algo completamente diferente. Una vez salió de su ciudad, al poco rato vio un bosque y entró en el bosque. Y entonces dijo, me voy a quedar aquí. Se puso en un lugar muy bello, cerca de un río que venía de lo alto de la montaña en su curso alto, un río saltarín, alegre, joven, como en la niñez o en la adolescencia de los ríos. Y allí se sentó y se puso a observar. Estaba rodeado de una naturaleza exuberante, muchos animales estaban por allí cerca, muchas especies de aves, y el río, y a lo lejos había un camino de montaña por el que pasaba de vez en cuando alguien. Este último lo que hizo fue dejarse inundar por la belleza de aquel lugar, dejarse penetrar por toda la belleza, por el silencio, y lo que experimentó fue una sensación de una armonía enorme. Ese silencio que había en aquel lugar despertó, hizo que emergiera del fondo de su personalidad y de su ser algo que él nunca había sentido, porque era un hombre de ciudad, era un hombre de negocios, era un hombre de pensamiento, pero un hombre de ciudad acostumbrado a todos los, digamos, alborotos, por así decirlo, de la ciudad. Y ahí pudo descubrir algo nuevo. Y entonces lo que llevó al filósofo fue otro concepto de la realidad diferente. Fue un concepto de que la realidad también puede verse a partir de una especie de esencia que hay en los seres humanos, que en contacto con determinadas circunstancias ambientales, con esa especie de sentirse uno vivo con la naturaleza viva, sentirse uno envuelto en la vida de la naturaleza. Eso fue lo que llevó al filósofo. El filósofo, cuando tuvo estas tres, digamos, todo lo que cada uno, estas tres aportaciones, la experiencia subjetiva, la experiencia sensorial y la experiencia interior, pudo formarse una idea mucho más adecuada de qué era la realidad. Seguramente esas tres experiencias las han tenido muchos de ustedes. La experiencia de la observación, la experiencia del contacto con otros seres y la experiencia de estar envueltos en la vida de la naturaleza. Hemos perdido muchas veces ese sentido de estar envuelto en el silencio y en la armonía con la naturaleza. Pero yo también les puedo decir que en ese contexto aparece algo de nosotros que no aparece en el ajetreo diario de nuestra vida. Hemos de recuperar ese contacto con la naturaleza, no hemos de destruir la naturaleza, para que podamos sentir también esa especie de poder responder a esa pregunta que es la realidad, también a través de este contacto con la naturaleza que roto nos desvirtúa y desvirtúa esa concepción que podemos tener de la realidad. A mí me gustaría estar cerca de cada uno de ustedes para hacerles esa pregunta,
para decirle, oye, fulano, como te llames, o hombre, mujer, ¿qué es para ti la realidad? Seguramente tendría muchas respuestas diferentes de cada uno de ustedes. Fíjese que esto de la realidad, que parece un concepto tan fácil, que muchos de ustedes dirían, bueno, pero ¿para qué me pregunta el señor qué es la realidad? Si está más claro que el agua lo que es la realidad. Pues todo esto que vivo, todo lo que me circunda, todo lo que siento, todo lo que veo, todo lo que me rodea. Pero fíjese que a lo largo de la historia han habido muchos pensadores que se han devanado la cabeza para responder a esa pregunta. Mire, ya en el mundo griego solo le diré dos ejemplitos. Había un pensador que se llamaba Parménides en el siglo VI a.C., si no recuerdo mal, que decía que la realidad era aquello que permanece, era el ser de las cosas, aquello que todas las cosas tienen, y él decía que era el ser. Sin embargo, a renglón seguido viene otro pensador, Heráclito, que dice, no, la realidad no es eso, la realidad es todo lo que cambia, todo el devenir, todo lo que muda, la naturaleza, todo lo que nos rodea está continuamente cambiando. Luego vino otro pensador, Demócrito, que hizo una síntesis entre lo que decía uno y lo que decía otro. Pero fíjese cómo este simple ejemplo de tres grandes pensadores del mundo griego ya ponen de manifiesto la dificultad de responder a esa pregunta. Luego, si nos damos cuenta, en la Edad Moderna, por ejemplo, fíjese que han habido muchas teorías para hacerse la pregunta siguiente. ¿Cómo se puede conocer la realidad? ¿Se puede conocer la realidad? Ya en el siglo XVI, Descartes, el empirismo con Hugo a la cabeza, o Galileo incluso, y luego todas las tendencias que han habido, Kant, el positivismo, el neopositivismo, la hermenéutica, etcétera, han intentado dar respuestas. Se han planteado, en primer lugar, cuál es la teoría adecuada, cuál es la forma adecuada de conocer la realidad. Y unos dicen de una forma y otros dicen de otra. No es lo mismo lo que dicen los empiristas que lo que dice, por ejemplo, Descartes. No es lo mismo lo que dice el positivismo que lo que dice la hermenéutica. No es lo mismo teorías actuales que se basan, sobre todo neopositivistas, que se basan en el estudio del lenguaje para entender la realidad y el pensamiento. No es lo mismo una teoría que otra. Por tanto, la respuesta a la pregunta que es la realidad es compleja. Y de hecho, hay montones de personas en este momento en el mundo que intentan, digamos, desde las grandes universidades, de las grandes, pensadores, que intentan responder a esa pregunta. El psicoanálisis también ha dicho muchas cosas sobre la realidad. ¿Qué ha dicho el psicoanálisis? El psicoanálisis ha dicho que hay una realidad consciente, que es esta que yo tengo delante de mis ojos, lo que estoy viendo, lo que ustedes ven en el lugar donde estén en este momento, lo que les aparece ante ustedes cada día en su conciencia, en la parte superficial de su conciencia, o en la observación, en aquello que es observable, en aquello que se puede ver a través de los sentidos. Eso el psicoanálisis, por supuesto, no lo niega, eso es evidente que está ahí. Lo que pasa es que el psicoanálisis dice que, aparte de esa realidad sensorial, empírica, experimental, experiencial a través de los sentidos, existe otra realidad que está detrás, que se esconde detrás. Y no solamente que se esconde así y no tiene influencia sobre nada, no, muy al contrario, que tiene una gran influencia sobre nuestra vida, sobre la vida de cada uno, sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras elecciones, sobre nuestros deseos, sobre nuestras decisiones laborales, amorosas, políticas, sociales, etc. Eso es lo que dice el psicoanálisis. El psicoanálisis dice que no se pueden entender las patologías solamente desde aquello que, desde solo la observación, desde solo lo empírico, desde solo aquello que podemos ver y observar, sino que tenemos que partir de ahí para llegar a otro lugar en el cual están las raíces, la etiología de eso que es sintomático, de eso que es aparente, de eso que es consciente. Por tanto, fíjese ustedes como para el psicoanálisis hay una realidad superficial. Por ejemplo, ustedes ven la superficie del mar y
y es lo que ven con nuestros sentidos, pero ustedes saben lo que hay más allá, más abajo, ¿no? A metros o a kilómetros. Ustedes ven la Tierra y ven la superficie, pero ¿qué es lo que hay más abajo? La Tierra está viva. De hecho, los terremotos evidencian que la Tierra está moviéndose, está viva, está viva. Y así podríamos hablar, el universo entero es un conjunto de seres, estrellas, galaxias, etcétera, que realmente está vivo, no está estático, está vivo continuamente, está continuamente cambiando, continuamente en evolución, continuamente en tránsito. Mire, si ustedes observan a un niño pequeño, bueno, un niño, digamos, de 0 a 10 años, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a un niño? Fíjese las dificultades que un niño tiene para llegar a una concepción de la realidad, a poder ver la realidad tal como es. Fíjese cómo un niño empieza primero en una situación, digamos, de casi fusional con su madre. Y la realidad cercana es prácticamente la realidad de su madre y poco más. Luego la amplía a la familia. Luego, fíjese ustedes, todo el tránsito que el niño hace para conocer la realidad a través del juego, a través del lenguaje, a través cuando va aprendiendo el lenguaje, cómo va poco a poco dándose cuenta que la realidad, que hay una realidad simbólica de signos, de palabras, aparte de la realidad, digamos, física. Es decir, y aprende a poner nombre a las cosas materiales y a las emociones, a los sentimientos, a los deseos. Cómo poco a poco va introduciéndose en la realidad, pero durante muchos años. Yo diría que para llegar a tener una concepción más o menos correcta de la realidad, uno tiene que llegar como mínimo, yo diría casi a la juventud, y eso suponiendo que uno sea una persona equilibrada, que no tenga conflictos profundos que hacen que distorsione la realidad. Por ejemplo, ustedes saben que en la afección, en la patología más grave de un ser humano, que es la psicosis, hay una grave alteración de la realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un psicótico tiene alucinaciones, tiene delirios, tiene concepciones erróneas de la realidad. Por ejemplo, un psicótico puede, por ejemplo, pensar que está viendo en una determinada figura, que está viendo pues un demonio, un monstruo, y eso no lo dice como... Usted puede decirlo, ¡ay, mira, estoy viendo así, de pronto se me ha imaginado que había en esa figura que estoy viendo, en ese algo... Pero eso usted lo dice, pero no se lo cree, pero un psicótico se lo cree, un psicótico lo vive y lo siente así. Y no voy a explicar ahora el por qué. Quizá haya un vídeo en el que hable de la psicosis y les pueda explicar por qué un psicótico tiene alucinaciones y delirio y por qué crea una especie de concepción de la realidad que es diferente a la realidad objetiva. Por tanto, fíjense ustedes cómo aquello que nosotros vemos en la realidad, aquella realidad que nosotros vemos o concebimos desde nuestro pensamiento y de nuestra forma de sentir, puede coincidir con lo objetivo, sea interior o exterior, o puede distorsionar completamente la realidad objetiva e incluso la realidad interna. En la medida en que nuestra personalidad está más enferma, nuestra concepción de la realidad va a ser más errónea. Por tanto, fíjense ustedes si la salud mental es importante a la hora de tomar decisiones y poder ver la realidad como es. Por esto, es tan importante que una persona esté sana mentalmente. ¿Por qué? Porque si no está sana mentalmente, esa respuesta a la pregunta ¿qué es la realidad? La cercana, la próxima, las cosmovisiones, las visiones de todo, pero también de las relaciones que implican su vida, laborales, amorosas, etc., van a ser en parte erróneas y va a tomar decisiones que van a influir en toda su vida y que van a ser erróneas, va a meter la pata y va a tener consecuencias graves en su vida. Por tanto, la salud mental no es una cosa teórica, es una cosa que está incidiendo cada día y cada hora de nuestra vida, sobre nuestra propia vida y nuestra propia existencia. También quería decirles un poco sobre el concepto de la respuesta a esa pregunta que es la realidad desde la ciencia. Mire, la ciencia trabaja con un método, el método experimental, el método hipotético deductivo, y desde ese método, la realidad se ve, se estudia de una determinada manera. Es decir, hay tres pasos, ¿eh?
la observación, la hipótesis, la experimentación, y a partir de ahí se crea una teoría, se crean leyes, se crean predicciones, se crean teorías. Pero fíjese que montones o muchos de los científicos más importantes actuales, por ejemplo, le diré por ejemplo dos que ya están muertos, pero por ejemplo Karl Popper, Samuel Kuhn, o por ejemplo Stephen Hawking. Mire, voy a leerle aunque solo sea, estos dos científicos, los que he dicho, Karl Popper y Samuel Kuhn, uno de ellos decía que, el primero, Karl Popper, que fue filósofo de la ciencia, nacido en 1902, decía que la realidad no se puede verificar. Porque, por ejemplo, la afirmación, todos los metales son buenos conductores de la electricidad, no se puede verificar universalmente. Por eso decía que no se puede, que la ciencia tiene que funcionar a base de falsación, no a base de verificación. Es decir, una teoría que se hace es falsada con el tiempo, es decir, con el tiempo se considera que es superada por otra, y entonces eso es la forma de verificación, es a través de la falsación. Eso no quiere decir que la ciencia no tenga el mismo objetivo, tiene el mismo objetivo, pero fíjese lo que decía Karl Popper. Por ejemplo, Thomas Kuhn decía que el paradigma científico está dentro de un paradigma mucho más amplio, y que, por ejemplo, el paradigma científico está dentro de un paradigma económico, político, ideológico, religioso, y que hay revoluciones científicas que son que, aparte de las concepciones que tiene el científico, luego eso está envuelto en algo mucho más extenso, que está funcionando, influyendo sobre ese paradigma que tiene el científico, el paradigma estrictamente científico, y que por tanto es dentro de ese paradigma donde hay que colocar justamente la afirmación de lo que es la realidad científica. Pero lo que quiero decirle es que la realidad que ve la ciencia es vista desde un método, y desde ese método se ve la realidad que se ve, y se ve la realidad como se ve, pero ese método no abarca toda la realidad, ni llega a toda la realidad, ni puede descubrir toda la realidad. No hay que confundir la ciencia con el cientificismo. El cientificismo puede afirmar que a través de ese método se puede conocer toda la realidad. Simplemente les digo que no es cierto, que no es verdad. Y le pongo el mismo ejemplo del psicoanálisis. A ver, ¿cómo se puede con ese método llegar a conocer lo que llamamos la parte profunda del ser humano? Porque claro, yo puedo ver que usted habla de una forma, hace unas cosas, dice unas cosas, pero como he dicho muchas veces en los vídeos, usted puede estar haciendo y diciendo todo lo contrario de lo que siente. Todo lo contrario, usted puede tener una buena cara cuando está deseando matar a esa persona que tiene al lado, y le está sonriendo, y le está diciendo, ¡ay, qué bien, qué amigo eres, qué maravilloso eres! Cuando en realidad sus sentimientos son justamente todo lo contrario a esa persona. Y cuando se ponga de espaldas, usted le va a pegar una puñalada. Esto se da todos los días. Y se da todos los días en las relaciones normales, porque mucha gente tiene que aparentar muchas cosas, porque de esa apariencia dependen muchas cosas importantes de vida. Depende que le paguen, depende que le contraten una empresa. Fíjese, y ya ahora con este ejemplo paso a hablarles de otra parte, de otra forma de contestar a la red, que es desde el sistema en que vivimos. Vamos a ver, miren ustedes, un sistema es una manera de organizar la realidad. Y usted, por ejemplo, en su casa puede organizarla de muchas formas diferentes. Yo tenía antes una vecina que vivía arriba de mi piso, que estaba siempre moviendo los muebles. Y un día le dije, pero hombre, pero usted hace, pero en su casa parece un terremoto constante. Me echó una excusa, pero yo sabía que debería estar continuamente moviendo los muebles para allá y para acá, porque no era normal que prácticamente durante 2 meses, todos los días y casi a todas horas estuviera moviendo. Eso no era normal. Por tanto, fíjese que esta mujer organizaba su casa todos los días de una forma diferente, pues se ve que estaba, bueno, por las razones que fuera, que las desconozco. Entonces, fíjese que el mundo, esta realidad, puede ser organizada de muchas formas. El sistema que llamamos capitalista, que es un sistema, es una forma de organizar la realidad, de organizar la economía, de organizar la política, de organizar la religión, de organizar nuestro mundo interior, es una forma, y por tanto no debemos convertir en un dogma eso.
Y es una forma que tenemos que tener una actitud crítica con respecto a ella. ¿Crítica qué quiere decir? Que hemos de pensar cómo es ese funcionamiento. Y hemos de ver si ese funcionamiento es adecuado a nuestra naturaleza humana y a la naturaleza o no. Y tenemos que responder de una forma categórica, que no es adecuado, que no es adecuado. Una de las cosas por las que vemos claramente que no es adecuado es por la locura social. Hay mucha locura social. No solamente se trata de la locura individual, la que podemos tener usted o yo, cualquiera, que la tenemos y a veces en cantidad abundante. Hay una locura social, que es esa locura que produce el sistema, que producen las relaciones económicas, las relaciones que condiciona este sistema. Fíjese, aquí habría que decirle a los conductistas que fíjese el condicionamiento que hay aquí. Madre mía, hay un condicionamiento brutal y un refuerzo brutal sobre cada uno de nosotros por este sistema. Y este sistema que está basado en la propiedad parada, que está basada en la propiedad de los medios de producción por unos pocos, es decir, hay en el mundo, de los 6.000 millones que somos, no recuerdo, 6.000 millones, 6.000 millones y pico, hay un grupo reducido de gente que es el propietario de los medios de producción. ¿Y qué son los medios de producción? La tierra, las empresas, las ideas, las emisoras, los periódicos, las televisiones, todo tipo, todo aquello que está influyendo continuamente en nuestra vida. Y eso lo domina un grupo de personas reducido. Y ese grupo de personas hace y deshace a su antojo. Provoca crisis como la que ha habido ahora, donde resulta que porque ellos, a través de los fondos de inversión y a través del capitalismo financiero, especulan para tener grandes beneficios, han hecho que haya una crisis que está dejando a mucha gente a nivel mundial en la miseria y sin trabajo. Y eso es el capitalismo financiero, que es el último capítulo del capitalismo. Vendrá otro después, porque no era lo mismo el capitalismo industrial, que funcionaba de una forma muy diferente al capitalismo financiero. Entonces, señores, desde este sistema, ¿qué realidad podemos ver? ¿Qué realidad podemos sentir? ¿Qué realidad podemos experimentar? Una realidad para la cual estamos condicionados, brutalmente condicionados, y que nos convierte en aquello que algunos quieren que veamos. Algunos quieren que veamos la realidad como a ellos les interesa, y esto está haciendo que este mundo pueda llegar a su fase final, porque estamos realmente creando problemas en nuestra relación con la naturaleza, problemas gravísimos, problemas que algunos científicos del clima dicen que en un plazo de un siglo van a haber grandes cataclismos en este planeta. Y no lo dice cualquier persona, hay unanimidad casi total entre los científicos que estudian esto. Sin embargo, por ejemplo, hace poco decía el presidente, creo que era de Ecuador, decía que había autorizado la prospección para sacar petróleo de una reserva del Amazonas, no recuerdo el nombre, y decía, ay, es que no he tenido más remedio porque hay que dar de comer a la gente. A la gente no se le da de comer haciendo eso. A la gente se le da de comer con la justicia y con la verdad. Esa es la forma de dar de comer a la gente. No es acometiendo, no es tratando mal a la naturaleza. A la gente se le da de comer cuando usted y yo somos justos. Y entonces, cuando somos justos, no podemos almacenar el dinero. ¿Por qué? Porque nos duele el dolor del otro, nos duele el dolor del prójimo, de ese que está cerca o está lejos, nos duele. Y por tanto, no podemos almacenar el dinero porque tenemos sentido de la justicia, de la solidaridad, de la fraternidad. Por tanto, no nos vengan ustedes con cuentos. Tengamos una actitud crítica ante este sistema. Denunciemos lo que sea. Es cierto que a veces la persona que denuncia a alguno, este señor que dice, ay, pero eres un utópico, tú eres un idealista, pero hombre, ¿pero dónde vas tú si no vas a solucionar nada? Mire, como no se soluciona nada, es haciéndole el juego a este sistema. Tenemos que tener una conciencia crítica con respecto a ese sistema. Y no podemos tolerar que este mundo esté en manos, que 6.000 millones de personas estén en manos de unos poquitos que condicionan y organizan este mundo como a ellos les da la gana y como a ellos les interesa y en beneficio propio. Eso tiene que acabar. Este sistema, cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, digo, yo he hecho este blog para
ayudar un poco a cambiar. Alguno dirá, este señor que sabrá aquello, que con su blog va a cambiar algo. Alguno pensará, este señor está loco. No, hombre, no. Miren ustedes. Desde el siglo XVIII hasta ahora, como digo muchas veces, se han cambiado montones de cosas. ¿Por qué? Porque ha habido gente que intentó cambiarlas. Pues seguramente este sistema lo vamos a cambiar en 2 o 3 siglos. Probablemente. Pero lo que usted hace, o lo que yo hago, si está en ese sentido, si está en la auténtica dirección, aunque sea un pequeño centímetro, va a influir en el cambio de ese sistema. ¿Por qué? Porque su acción pequeña se unirá a la de este otro, a otro, a otro, y así millones de personas que caminan en el mismo sentido y en la misma dirección. Por tanto, no crea usted que lo que usted haga es poco, es mucho, porque es un átomo dentro de miles de millones de átomos que va a formar un mundo diferente, un mundo en el cual podamos, vamos a ver, ¿cómo se vería la realidad? ¿Cómo se vería la realidad? Desde la justicia, desde la verdad, desde la fraternidad, desde el no estar siempre queriendo amasar riqueza. ¿Cómo se puede ver el mundo? ¿Verdad ustedes que la visión que tendríamos del mundo sería completamente diferente a esta? Donde, fíjese, han desaparecido del vocabulario casi normal las palabras esas. Yo ya no las escucho en la televisión. Yo escucho a veces la palabra autenticidad, verdad, justicia, pues para vender un matacucarachas, o para vender un matamoscas, o para vender un abono de no sé qué, o para una cadena de no sé qué, vender no sé qué. Las palabras más sagradas del vocabulario se han vendido ya a estos señores. Las están maltratando el lenguaje. El lenguaje ese sagrado, esas palabras sagradas que deberíamos reverenciarnos ante ellas, inclinarnos ante ellas, porque expresan lo que debería ser la sociedad. Y otra cosa que quería decirle, lo último ya. Miren, usted y yo tenemos que posicionarnos ante nuestra vida, ante nuestra realidad. ¿Y qué hacer para posicionarnos correctamente? Mire, lo más importante para posicionarse correctamente ante la realidad es tener dentro de nosotros el máximo equilibrio posible, ser lo más maduros posible. Esa madurez implica libertad, pero la libertad implica responsabilidad. Mire, me decía el otro día un señor que es profesor de un instituto, me decía, en una reunión del claustro le había dicho al director una serie de cosas y nadie le había apoyado menos una persona. Y cuando salió fuera de la reunión, un señor le dijo, todos estamos de acuerdo contigo, pero tú eres el único que tiene valor de decirlo. Fíjese ustedes el ejemplo este. Es decir, tenemos aquí, ven ustedes que este señor que dijo eso en el claustro de profesores, tuvo la libertad de decirlo, pero al mismo tiempo él estaba dispuesto a hacer lo que hubiera que hacer para llevar a cabo eso. La libertad implica responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad y viceversa. Por tanto, para situarse bien ustedes ante su vida, tienen que tener salud mental y tienen que tener una buena concepción. Tienen que responder adecuadamente a esa pregunta que es la realidad. Si no responden de una forma objetiva a su realidad y a la realidad externa, van a equivocarse muchísimo a la hora de qué hacer con su vida. Por tanto, ¿y qué hacer? Pues hay que esforzarse, hay que superarse, hay que tener ante la realidad no esa actitud de ¡ay, no puedo hacer nada, esto no se puede hacer nada! La decepción, la desorientación, el desencanto, etc. El decir ¡ay, es que cómo vamos a cambiar todo esto tan grande! Esa actitud masoquista, repito, masoquista e indecente e inmoral ante la realidad. No, señor, tenemos que tener una actitud de enfrentarnos con esa realidad serenamente, astutamente, inteligentemente, no impulsivamente, para ver cada uno y unido a los demás cómo podemos cambiar esa realidad, para poder entonces, señores, contestar adecuadamente a la pregunta del vídeo de hoy. ¿Qué es la realidad? Solo desde estas premisas, desde estas condiciones, desde esta base, vamos a poder usted y yo responder lo más adecuadamente posible a esa pregunta que es la realidad. Y a partir de ahí podremos tener
una respuesta adecuada a este mundo, a nosotros y al mundo. Y así haremos algo digno, algo que nos dignificará a nosotros en este mundo. Bueno, nada más, darle las gracias, decirles que en el vídeo respuesta que haremos a final de mes intentaré dar respuesta a las cuestiones que ustedes plantean de la mejor manera posible y pedirles que este blog ustedes lo utilicen como un instrumento también para hacer algo por este mundo con sus comentarios, con sus propuestas o con lo que les ocurra, siempre y cuando se pueda hacer en el blog, estamos dispuestos a hacerlo.